ha sido mi cumpleaños. Ha sido un día muy divertido. Mi mamá me ha regalado un cuaderno mágico. Con candado y todo. Para que escriba las cosas que yo quiera. Cosas del cole, de la clase de ballet, de mis amigas, de mi casa. Hola, cuaderno mágico. Tengo 6 años y una hermanita de 3. La quiero mucho. Estoy aprendiendo a escribir en el cole y cada vez escribo mejor. ¿Sabéis? Ya queda poco para que sea el cumple de mi mamá. Me gustaría regalarle alegría en una caja muy grande, porque a veces está muy triste. Me gusta cómo se maquilla, aunque a veces se parece a la Ibag. Creo que se pinta así para que no le vean las manchas que tiene en la cara. Dice que se cae muchas veces, aunque yo nunca le he visto caerse. Tiene un montón de heridas, como yo cuando me caigo jugando en el parque. Así que le regalaré unas tiritas con lazos morados, que es el color preferido de mi mami. Te voy a contar una cosa. Creo que en mi casa hay fantasmas. Algunas noches me despierto porque oigo ruidos que salen de la habitación de mis padres y yo me asusto. Mi mamá me dice que los fantasmas no existen, pero yo creo que sí. Me lo dice para que no tenga miedo. Me ha dicho que papá se va a ir de viaje y se llevará con él todos los fantasmas. Espero que se los lleve para siempre muy lejos de aquí. Tengo un secreto que contarte, cuaderno mágico. Mi hermana y yo tenemos poderes. Sí, con campanilla. Abrazamos con todas nuestras fuerzas a mamá y le damos todo nuestro amor en forma de polvo de hada. Sé que son poderes porque cuando abrazamos a mamá se le ilumina la cara y eso me hace muy feliz. Espero que cuando llegue su cumpleaños tenga todos estos regalos y que nunca más vuelvan los fantasmas.